Aquí seguimos en Europa. Uy, en You no te pierdas nada. Ya iba el turrón. Seguimos el en Europa, chicos. Seguimos en Europa FM. Va, venga, todo bien. You. Venga, corre. Ah, el programa ideal para escuchar mientras comes, incluso mientras sufres todo aquello que te vuelve una y otra vez porque te has puesto gocho, ¿sabes? Ah. O sea, hasta la digestión y luego todo lo demás. Sí. Pues nosotros somos ese de más. Sí. Y lo que no está de más es nuestro siguiente invitado que, bueno, quiero, por favor, poneos un... No, si es que ya es tarde. Vais muy mal vestidos y viene aquí Oliver Vire. Haber avisado. Es que él va muy bien vestido. Cuéntanos la verdad, Oliver. Dime. Siendo uno, ¿qué hacéis en la calle así? Y siendo 10, me flipa, me encantaría irme con vosotros a cualquier parte para fardar. ¿Cómo van vestidos mis compañeros? Conmigo no te metas que voy en pijama. Pero tengo vestida un motivo. Con mi abuela, ¿eh? Valen decimales. Decimales también vale. Sí, vale decimales. A mí me gusta más cómo vas tú, por el pijama, porque es un look muy conjuntado y me gusta. ¿Ves? Mira, llevo yo mi pijamita, tampoco. Mi camisón con su batica. Camisón con batica, muy bien. Yo voy como Marlon Brando, prácticamente. Claro. Yo a veces me he puesto esto de pijama, así que en principio... Que es que técnicamente vas en pijama. Pues también me gusta lo que llevas. Es algo y sencillo, tampoco te veo el pantalón, pero seguramente... Es que él se pone eso de pijama porque duerme en la línea circular del metro. Sí. Es que la línea circular nunca para, macho. Claro, es una suerte. Bueno, estás siendo muy amable con nosotros, te agradecemos tus mentiras, pero hablemos de tu canal de YouTube, que tiene nada más y nada menos que, bueno, aproximadamente 500.000 de sí, suscriptores. Queda poquito. Claro, te pone nervioso ahora, pero claro, te ve mucha gente sigue tus consejos de moda. Te pone muy nervioso pensar que ponerte a una fiesta porque dices, claro, es que puedo coincidir con 400,000 personas en mi look. A ver, por suerte, al fin y al cabo, en lo que yo al fin y al cabo compro o utilizo es ropa que no es súper, súper y común de ver, claro, porque es como muy complicado de llevar. Cara, a lo mejor también. Y también, sí, cara, vamos a llamarlo caro. Y no lo sueles. ¿Esa ropa que llevas ahora es cara? Lo que llevo ahora mismo. ¿Cuánto dinero llevas encima puesto? Aproximadamente. Yo esa ropa me la pongo cuando llueve en la moto, ¿eh? Esta es buena. Créeme, esta es buena, tú te has puesto eso en tu vida, Tete. Que eso, lo de arriba es un chubasquero, lo otro es un delantal del Tips. No, es un chubasquero, de Balenciaga. Parecido, esto es como de chándal y esto es más de otro material. ¿Sí? Ahora llevo, si te soy sincero, las zapatillas son 900 euros. Muy What bien. The fuck, pues no seas sincero. What no seas the sincero. Fuck. El pero pantalón está normal, son 60 euritos. Espera, ¿los normal. Cordones los cambiaste? No son así. Son los que vienen, claro. Son blanquitos. Por son 100 pavos los cordones. No. Yo no tengo pagas nada por valor de 900 euros en conjunto. Yo junto todas mis cosas y valen 100 euros. No, claro. Es suficiente. Al fin y al cabo, tú tienes que estar cómodo con lo que tú lleves. Ya, vale, ya. Pero sigue. Porque luego, ya llevamos 960 euros. La camiseta son 20 euros. Ah, bueno, muy bien. Y luego esta chaqueta tiene truco, ¿vale? Esta chaqueta es una basura en el sentido de que es plástico. Es que te decía. Es muy fina. Y de lo que es el precio de la chaqueta son 1.200 euros. Muy rico. Pero tiene truco. O sea, ya vamos por 3.000 pavos. La hecha con piel de unicornio. Ah, la pillo rebajada, que estaba en 1.100. No. Que no os flipéis. Estaba rebajada al 50%. Igualmente pagué 625 euros. Hostia. Pero de 1.200 a 600 hay diferencia. Seguimos, la gorra. La gorra es de... Llevamos 3.000 pavos, ¿eh? O sea, ¿qué dices? 3.000 ya, joder. Bueno, vamos a quitarle, vamos a ponerle 2.500, que me has hecho 50, ¿no? Pero porque espera, estaba de rebaja. ¿Qué es lo que cuesta 3.000 aquí? 3.000 era la chaqueta, que se la encontró rebajada, ¿no? No, ya íbamos por 3.000. 1.200 y llevábamos 980 de antes. Vale. Y la gorra, pues, es de mi marca de ropa. ¿Es de tu marca de ropa? ¡Amigo! Y qué buena terminación para esto, porque, claro, será de precios súper populares, pero háblanos de esa marca. Pues, en exclusiva, para el día de hoy, decir que el lanzamiento oficial de la marca como tal, que sería hacer una pop-up aquí en Madrid, en un local, la haríamos el día 4 de abril y después el lanzamiento online sería el día 12 de abril. Y la primera colección está relacionada al asesinato de Kennedy, que es un término en plan, y la marca yo la hago con mi mejor amigo. ¿Son gorras estas abiertas? Joder. Es por la mitad. Ha sido muy buena. Dios. Oh, Dios, Kennedy. Claro, cuéntanos, ¿cómo se llama? Classified. Sí, ¿no? Se llama Classified. Para los que quieran un poco empezar a bichear ya de cara al 4 de abril e irse fichando qué cosas quieren buscar. Sí, hay alguno que ya sabe que era mía o de vez en cuando he soltado alguna cosita por Instagram para que la gente sepa de lo que es el rollito de la marca y que la gente ya... Y llevando una sudadera siempre me preguntan algo nuevo, ¿de dónde es eso? ¿Dónde te lo has comprado? Y a veces pues sí respondo, y en esta, que la gorra y la sudadera pues hoy no me la he traído,
me preguntaron de dónde era tal, y una vez sí que dije que era mi marca tal, pero siempre he ido soltando como ligeras spoilers, por así decirlo, para que la marca pues coja esa popularidad y diga, oh, ¿sabes qué? Vas a sacar una marca de ropa. Pero tampoco quería explotarlo mucho, porque si lo exploto en diciembre y la lanzo en abril y la gente se cansa, pues ya pues la pólvora se ha secado, ¿no? Ya se claro, ha quedado... Poco a poco, cuando se vaya acercando el lanzamiento de la marca y ya sepa la fecha exacta, pues diga, ese día. Y ya poco a poco, pues mira, ¿pero hoy cómo se dice... empieza una marca? ¿Vas a una de estas tiendas y dices, imprímeme 10 gorras o cómo se dice? No, en plan, lo que tienes que buscar, la manera en la que la hemos hecho yo y mi mejor amigo, que somos dos personas que hacemos la marca, hacemos un diseño, luego tú buscas lo que quieres expresar en la marca y también luego, si quieres empezar de la mejor calidad posible, te miras las mejores fábricas que hay. Y nosotros ya directamente hemos producido en Portugal, que es donde está el mejor algodón de toda Europa. Y hemos mirado en diferentes empresas, hablas a 4 o 5 empresas, si la que más te guste o la que más te convenzca en cuanto a precio, calidades, con las diferentes marcas que trabaja, pues elegimos una y desde ese entonces pues, hemos empezado en la producción, ellos tienen un prototipo, que hay que pagarlo, siempre hay que pagarlo los prototipos. Y tú les dices, me gusta, haz una corrección en esto, 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 y la lanzamos. Uh-huh. Y empiezas pues así, y la que las gorras son en un lado, y luego lo que es toda la ropa, lo que son las 2 camisetas que vamos a lanzar y la sudadera, son con la misma empresa de Portugal. ¿Y cuál es un poco esa filosofía de la que hablabas, ¿no? Tu socio y tú habéis llegado a una conclusión de que queréis contar algo con esta marca. ¿Qué es lo que queréis expresar? ¿Qué es lo que os gustaría? Lo voy a intentar explicar, que quede claro, porque tiene un poquito de no truco, sino complicación. No complicación, sino que... Va a ser un poco intenso. Va a ser una cosa intensa. Vas a llorar. Va a ser una cosa espiritual intensa. No. Es algo relajado. A ver, lo que queremos expresar con la marca, ¿vale? Es... todo lo que está como clasificado, todo lo que es la censura de la información, por así decirlo. Y en la primera colección es sobre Kennedy, ¿vale? Pero también lo podemos llevar a lo que es el terreno de, en una misma persona, un recuerdo que se te ha olvidado que ha quedado como clasificado. ¿Sabes? Tampoco es la filosofía de asesinato, policía y todo eso. Y lo que tenemos pensado para próximas colecciones es... Dentro de lo que es la identidad de la marca, de que es buscar contenido más o menos pues así, censurado o censurar información, tenemos un montón de ideas para próximas colecciones que no sean pues asesinato, policía, CSI y la mafia y eso que no... Es tu colega, vale, ese que está ahí, ¿no? Está ahí. Él sabe que esto se graba, digo, porque lo está grabando en el móvil. Sí. Bueno, él no quiere grabar porque... Claro, para él, para tener su recuerdo clasificado, para él. Claro. Oye, antes te hemos hecho jugar a decir cuánto valía lo que llevabas puesto porque sabemos que tú haces bastante ese juego con amigos tuyos y si adivinan el precio de una prenda, vais a una tienda, vais a cualquier sitio, tú se la compras. Sí, se la compro. Yo te propongo una pequeña vuelta de tuerca con respecto a ese pequeño juego. Ojo. ¿Qué es? A ver. Sergio Bezos. Ojo. Parece que no, pero va a vestido. Voy vestido. O sea, eso es ropa, ¿vale? Entonces, ropa. Si tú adivinas cuánto cuestan las prendas que lleva Sergio Bezos, no te las vamos a hacer comprar. Al revés, él te las va a regalar. Yo te regalo ¿qué ropa te parece? Mira, me he levantado para que me veas. Yo diría 8 euros por ahora, ¿eh? En total, dices. 8 euros, digo. Pero tú no juegas, Pablo. Ya. ¿Entiendes? Ya. Juega él. Pero cuenta también que se ha depreciado la ropa cuando lo das por la marca del pantalón y la camiseta. Que no la vas a ver él tampoco. Hostia. Seguramente en algún momento estuvo en la etiqueta y ya la ha borrado el tiempo. Pues o lo que te suene. Es al campo. ¿Quieres mirármela? Uf, tengo el calzoncillo. ¿Le estás enseñando la hucha? No se ve. No se ve. He perdido la eje. Claro, a saber dónde cogí estos pantalones y yo. Pero tiene que tener la... ¿Los cinturones se siguen llevando los que lleva ese? Parece ser que sí. ¿Se lleva esto? Sí. Este cinturón es muy bueno, porque me lleva durando unos 5 años. La camiseta seguro que no es de niños, de estas es como... Claro, ten en cuenta que algunas de las prendas que lleva fueron pagadas. Bueno, pero yo me acuerdo del precio del pantalón. Vale. Más o menos, no voy a decir la marca porque no puedo hablar de marcas, porque mi patrocinador se enfadaría. Yo te voy a decir lo que yo creo, ¿vale? La camiseta, menos de 10 euritos. Vale. 8 por ahí. Vamos a verle unos 7 euritos más o menos. 8, 7, va bajando, ¿eh? 7,99 creo yo. 7,99. Me encanta tu manera de pensar. Hay que arriesgar, claro que sí. ¿Tú te piensas que a mí me van a engañar con esas bromas que hacen de 99? Yo eso no caigo. Eso es una broma, se llama capitalismo. Son 8. Sergio, es una cosa bastante seria. Depende de la marca que sean, pueden cambiar mucho, pero yo qué sé, le voy a poner... 35. Sí, va más por ahí. Vale. Vamos por ahí. Y las zapatillas Oliver. Al ser... Son Adidas, ¿eh? Sí,
Pero mira a ver las que tengan también las S. Las ¿pero llevan H? ¿Son ideas con claro. H? No descartemos nada. Las zapatillas diría yo unos 60 euritos, 50 euritos. 60, 50, ¿ves? Siempre sí, va bajando. Son tranquilitas, o sea, son unas zapatillas que no... Los y los calcetines también cuentan. Son buenos calcetines de invierno, ¿eh? Sí. ¿Mm? Yo utilizo siempre el de Nike, es el que más... ¿Tú eres el que usas? ¿Cuánto mejor, dices el mejor calcetines? El de Nike. ¿Y esos calcetines? Yo 3 euros. 3 euros. Y el calzoncillo es auténtico, ¿eh? O sea, en total... Eso... En total no le vales la chaqueta, Sergio. ¿Te imaginas que de repente esto? Calzoncillos de Valenciaga, de repente, toda una mierda y de repente calzoncillos. Ropa interior. Increíble. Mi piel se merece esto. Vale. ¿Ha acertado en alguno? 7,99 la camiseta, ¿sí o no? Y poca no. broma que un calzoncillo de Valenciaga, que no sé si existen, pero calzoncillos de marcas de lujo, o sea, un calzoncillo, uno, un par... Yo los he llegado a ver por 125 y 150 euros. A ver, si te no guarda... Pero tú eres de esta gente que ves a veces euros. Durmiendo fuera de una tienda que va a vender algo. Ah, no, no, no. Yo lo veo en internet, digo. Pero tú has hecho eso alguna vez de vender, de dormir fuera de una tienda. Que vas a sacar un pop-up, una cosa de estas. Lo hice una vez en una zapatilla que hicieron... Era un lanzamiento de First Come First que se le dice al primero que en plan que llega lo compra. Claro. Pues tú llegas a las 12 de la noche, a las 11, te quedas ahí toda la noche y a las 9 abren... Y depende de qué turno eres tú o cuánta gente hay delante tuya, pues te toca. No solo yo lo he hecho una vez. El resto de veces, pues es más... Ya no se suele hacer ese tipo de cosas aquí en España. Ahora todo va por sorteo. Tú vas a la tienda a lo largo de una semana o te inscribes en la aplicación. Y si tienes suerte, porque has metido a tu primo, a tu abuelo, a tu vecino de enfrente... Bueno, llámalo suerte, llámalo estafa, ¿no? Claro, has metido a toda tu familia y eso es mucha suerte. Yo he tenido suerte a veces y me lo curro para tener esa suerte, porque si no tampoco me toca nada, ¿eh? Soy un desgraciado. Pero tú no te preocupes porque la paz que tú estás buscando ahí fuera en la ropa realmente está dentro de ti, si la buscas, ¿eh? Mira. Tú eres muy caro ahora mismo. Ahora tú, mismo. Tu alma. Puede ser, sí. Es muy caro. No sí. Tiene precio por ahora. Sergio, besos. ¿Ha acertado alguno de los precios? Camiseta 7,99. Camiseta, ¿no? Pantalón 25. No. Joder. Zapatillas 50-60. No. A ver, ¿cuál es el precio? ¿Y calcetines 3 euros? Dinos el precio. Eso puede ser. Calcetines, ¿eh? No, es que estás no. Dudando, ¿eh? Es que sí, pero es que, claro, tendría que dividir los calcetines. Porque son claro, un pack técnicamente de 3. Técnicamente cada uno te ha costado 50. Pack de 5. Uf. ¿Pero cuánto ha costado lo de eso? Eso puede ser 7 euros, ¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Es que, mira, voy a contar. Esto sí. Es todo más barato. Todo ha sido más barato. Todo va a la baja, ¿verdad? Y eso que iba bajando. Que yo tengo una tía que trabaja en un mercadillo. mercadillo de feria, de sí, mercadillo. ¿Sí? Mercadillo. Bangladesh, ¿no? Bangladesh. No, mercadillo. Mercadillo, mercadillo de mercadillo, ropa, claro. El de las tiendas de casete, las cintas de casete, pues sí. Mercadillo. Las tiendas sin paredes, que las llaman, sí. Habíamos entendido mercadillo desde el primer momento, sí. ¿Eh? Y yo, pues, le compro menos las Adidas, le compro todo a mi tía. Y me lo deja muy barato todo. Porque es tu claro, tía. Porque... Es marca tía. Es marca... ¿Sabes claro. Lo que te digo? Es marca... 50%. Pero no, mira, esto... Tu tía es ladrona, ¿no? Es lo que estamos atendiendo aquí. Vamos a ver, Pablo. No, vamos a llevarnos bien. esto, 5 euros. Los pantalones, 14. Joder. Los calcetines... No te salen ni a euros si divides el paquete. Pack de 5, 10 euros. Pues eso, a 2 euros el pack. A 2 euros el pack, a euro el calcetín. Y los calzoncillos, ¿eh? Authentic. Pack de 3 calzoncillos... es que eso me lo regaló por... No, San Valentín, ¿no? 15 pavos. No, pero 15 pavos. Todo 15 ya, pavos. Ya bueno, pues ahí está. ¿Has aceptado los calzoncillos? Pues enhorabuena, tío. Muchísimas gracias, Oliver. Mire, ya sabéis que en Sacamarca dentro de nada a partir del 4 de abril y hasta entonces clasificado. Y si sí, veis a mi tía por el mercadillo, comprarle cosas, hombre. Seguimos.